Los últimos acontecimientos que se han dado en San Francisco de Macorís a propósito de la polémica de la policía escolar se está discerniendo en una reunión que se sostiene aquí en el Liceo Ercilia Pepín. Vamos a ver a algunos protagonistas de esta situación y que nos hablen de las razones del pro y el contra, del por qué esto de el policía escolar es tan polémico. Veamos. Joel, tu posición en relación al asunto de la policía escolar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Mira, no es la posición de Joel Martínez en lo personal, sino de una organización como el FENABEL, que ha estado exigiendo y reclamando a las autoridades que no vengan con la policía escolar a los centros educativos, entendiendo nosotros que es un retroceso a la educación dominicana. ¿Por qué? Porque cuando Trujillo era la guardia trujillita que vigilaban los centros educativos, cuando Balaguer tenía su personal, y ahora el gobierno del PLD ha querido implementar una policía escolar que nosotros entendemos y que hemos leído la ley de educación 6697, que no está establecida en ninguno de sus artículos que la educación, la seguridad de los estudiantes, empleados y profesores de un centro educativo debe estar bajo la tutela de una policía escolar. Nosotros entendemos que esta policía escolar, el objetivo de ellos no es venir a la seguridad del centro, sino el objetivo de esta policía escolar es tratar de detener las manifestaciones de los estudiantes que han reclamado mejor condición en la educación de la República Dominicana, esencialmente en San Francisco de Macorís. Nosotros le expresamos a la directora de la educación que los estudiantes nunca le han exigido a ella una policía escolar para la seguridad del centro, sino que lo que le ha estado exigiendo es la construcción del Liceo de la Salida de Tenares, una biblioteca moderna para el Liceo de Silva Pepín y el Manuel María Castillo, no una policía escolar. Ahora, ¿cuál es la respuesta de las autoridades y del gobierno del PLD? Bueno, en estos liceos es que los estudiantes protestan, que exigen mayor inversión en educación, es ahí que hay que ir a paralizar las movilizaciones. ¿Por qué nos llama esto la atención? Aquí hay muchos centros educativos en San Francisco de Macorís que son más inseguros que estos centros. Por ejemplo, la escuela del Liceo Viejo, el Liceo Viejo ahí en la Castillo, es bastante insegura y no es una policía escolar. Entonces, el objetivo de ellos es venir a detener las manifestaciones de los estudiantes, que los estudiantes no exijan el derecho que tienen, que está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar rechazando la policía escolar. Le decimos a la sociedad franco-macorizana que no se deje confundir de las autoridades, que no continúen con el jueguito de las autoridades de decir que la policía escolar está establecida en la ley de educación. Es mentira, es ilegal la policía escolar dentro de un centro. Por lo tanto, le decimos a los estudiantes que de traer la policía escolar diario aquí a este centro, no habrá docencia ni en el Manuel María Castillo ni en el Liceo de Sila Pepín. Ustedes escucharon las razones de Joel Martínez a propósito de la policía escolar. Ahora veamos a esta decepción que tienen aquí profesores y Asociación de Padres y Amigos de las escuelas sobre el problema de la policía escolar. Yo diría, hay una situación, hay un conflicto dado y lo que hay que buscar es la solución. No son policías nacionales que viven fuera de San Francisco. Tienen que ser jóvenes, si se desea jóvenes para que ingresen a la policía escolar, que sean de San Francisco, porque ellos no hacen vida activa en cuartel. O sea, un estudiante no puede, una persona de nada no puede venir a hacer policía escolar aquí, porque aquí no va a tener donde vivir. Y nosotros sabemos aproximadamente cuánto da un policía, que no puede sobrevivir con eso fuera de su casa, que de él no sabe cómo sobrevivir con la vida, que tiene nada que ver con el tema. Irracionalidad frente a un evento real y que nosotros pues, no enfrentamos, ¿qué yo digo? Traerlo al escenario, discutir con ellos, que me demuestren ellos que no puede haber policía escolar. Aquí sí puede haber policía escolar, sí puede haber. Y están reglamentadas, instituidas y establecidas por ley. Que me demuestren lo contrario, porque lo hagamos en el escenario de los educadores, de una sociedad donde la era de la comunicación ya se supone que nos va a quedar para atrás. Una sociedad que es una aldea, que la exploramos en un minuto, conocemos el mundo entero. Entonces, ¿por qué no a la comunicación?
ser cónsono con lo que uno hace y lo que uno dice. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dicen los jóvenes del FELARDEL sobre la ley 6697. A raíz de esa ley es que ellos plantean su punto de vista. Pero también ustedes vieron la diserción que en este momento se está realizando aquí en el Liceo Ercilia Poplín de San Francisco de Macorís a propósito de la aprobación o no de una policía escolar. Son muchas las cosas que podríamos hablar nosotros a propósito de esto, ya que quiera sea o no, hay una situación a resolver aquí. Pero bueno, ojalá y que se resuelva de la mejor manera. Recuerden que yo soy Héctor Jason.